Y hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Los quiero invitar para que continúen allí con nuestra última nota, no sin antes invitarlos también a que nos sigan allí en las diferentes redes sociales donde también hacemos presencia. Recuerden que desde aquí siempre queremos enviarles a ustedes dos grandes valores, amor y paz, para que ustedes sigan allí conectados con toda la información de Zona B Magazine. También nuestro director Andrés Merlano Jiménez les envía un saludo extensivo, quien está allí cuidándonos a través de las cámaras. Los invito para que se queden en esta última nota, donde hablaremos también de ese cuidado que se ha venido realizando desde la Alcaldía de Cali para nuestros caninos y nuestros gatunos, quienes precisamente han vivido un proceso complicado en los últimos meses. Así que los invito para que ustedes conozcan esta nota. Bueno, queremos contarles a toda la ciudadanía qué trabajo y cómo hacen el trabajo nuestros perros que nos acompañan en el complejo CAMP. Aquí estoy con Zafiro. Zafiro trabaja cada 4 horas, 1 hora. Hacen turnos de 6 horas diarias en un lapso de entre 4 horas. También queremos contarles que tenemos un guía canino completamente a disposición todo el tiempo para satisfacer las necesidades de aseo, alimento y recreación. Adicionalmente, los caniles que pueden ver al fondo son caniles que han sido ampliados, que cumplen con la normatividad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Por esto podemos afirmar que nuestros animales que nos ayudan a custodiar el complejo CAMP están en completo cuidado y que tenemos completamente el equipo técnico para prestarles el apoyo y para prestarles el cuidado que ellos requieren. Bueno, hay dos áreas. Las áreas que manejamos y las especialidades son de defensa controlada, detección de sustancias narcóticas o detección de sustancias explosivas. Para el caso nuestro, el que nos compete hoy, manejamos unos ejemplares detectores de sustancias explosivas y el entrenamiento básicamente está centrado en el juego. Los perros realmente no salen a trabajar como tal, ellos salen a realizar un ejercicio, pero está basado en el juego. Yo utilizo una metodología que es la guía, el estímulo y la recompensa, a diferencia de la metodología antigua. ¿Qué hago yo? Saco el perro, empiezo a jugar con él, lo guío, lo estimulo y lo recompenso si hace el ejercicio.